Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo con mucho cariño desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi nombre es Lucy Serra y el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito porque realmente es algo que hacemos todos los días y en todo momento y se llama decisiones. Todos los días y en todo momento nosotros tomamos decisiones. Y estas decisiones son las que nos van a llevar precisamente a resultados. Miren, la toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas, que atravesamos las personas cuando debemos elegir entre distintas opciones. Diariamente, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos que tomar una decisión para absolutamente todo. Es más, desde que nos despertamos, tomamos la decisión. Si nos levantamos o seguimos durmiendo. Pero todos los días vamos a decidir, aunque sean pequeñas cosas que al final son las que traen grandes resultados. Y eso es lo interesante de todo esto, que muchas veces pensamos que una decisión pequeña o una decisión que vemos como algo que no va a impactar, resulta que sí impacta y muchísimo. Entonces, esas decisiones son precisamente cuando nosotros tenemos que resolver conflictos internos como dormir otro rato o ir a nuestra capacitación, por ejemplo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a que encontremos siempre la mejor solución. Y esto me gustó porque el motivo que nos mueve a tomar una decisión es la base de lo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Porque el motivo es aquella cuestión, razón o circunstancia, entre otras alternativas, que mueven a alguien a hacer algo o que provoca tal o cual acción. Fíjense bien, el motivo es la razón que mueve a una persona a que tome una acción. Imagínense, quiere decir que cuando nosotros tomamos decisiones es porque esa decisión fue movida por nuestro motivo más fuerte. Las personas que hoy no se despertaron, por ejemplo, un ejemplo, no en Actives, en otras empresas, para tomar una capacitación, su motivo de sueño fue más fuerte que el motivo de capacitarse. Por ejemplo, imagínense qué fuerte que hasta en las pequeñas decisiones podemos ver si nuestro motivo o nuestra motivación está de manera en el lugar que queremos que esté. Entonces, para mí, cuando estoy leyendo esto, entonces voy y veo, bueno, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a actuar? Bueno, pues obviamente nuestros intereses. ¿Y cuáles son los motivos que nos llevan a no actuar, a no tomar acción? El miedo y la desmotivación. El miedo y la desmotivación. El miedo es algo que todos los días vamos a vencer, que todos los días, con lo cual todos los días tenemos que luchar. Pero cuando tú puedes romper esa barrera del miedo, entonces se vuelve como, te vuelves más valiente, te vuelves como, se vuelve más fácil superar eso que a veces nos está tapando y tapando y tapando para no continuar. Pero es muy importante que nosotros logremos vencer la desmotivación. El artículo del cual saqué todo esto hablaba de que la desmotivación muchas veces es más fuerte que el miedo. Imagínense, o sea, no, nosotros ya estamos más acostumbrados a que el miedo podemos hacerlo a un lado o sabemos que los miedos siempre se van a presentar, pero muchas veces no sabemos cómo contrarrestar una desmotivación. Entonces, aquí es cuando muchas veces nos frenamos de avanzar, muchas veces nos frenamos de continuar porque no estamos viendo el resultado que queremos y esto nos desmotiva. Y algo que a mí me gustó este fin de semana
aprendí algo que se los quiero compartir, que es precisamente sobre la base de tus motivos y la base de tus acciones. Y esto está muy aliado a nuestra fe, porque la fe no tiene que ver con la motivación. La fe tiene que ver con lo que tú sabes que Dios tiene para ti. Cuando tú conoces esas promesas, cuando tú sabes que tienes un propósito, entonces aplicas la fe cuando no ves el resultado que esperas, porque sabes que ahí es cuando necesitas fe. Si lo puedes ver, si puedes ver el resultado, pues no necesitas la fe, porque ya lo estás viendo con tus ojos naturales, ya estás palpando el resultado. Pero ¿qué sucede si no lo ves? ¿Qué sucede si el día de hoy has hecho absolutamente todo lo que tú crees que tienes que hacer y no estás en el punto que quieres estar? Entra la desmotivación. Pero si tú matas esta desmotivación con la fe, sabiendo que Dios siempre va a cumplir en su tiempo y que haciendo lo que tienes que hacer vas a alcanzarlo, entonces esa desmotivación realmente se puede hacer a un lado. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar esperanzado a lo que tu mente quisiera, sino a lo que sabes que vas a lograr. Y aquí hay 8 ideas para aumentar tu motivación, para fijar esa parte que necesitas visualmente y mentalmente ver, ¿no? Y aquí vamos a aferrarnos primero a nuestra fe. Vamos a saber que todos tenemos un propósito y que vamos a alcanzar este propósito haciendo lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver estas 8 ideas para aumentar nuestra motivación diaria. Y es muy importante que nosotros llevemos estos 8 pasos. Y el número 1 es fijar metas. Hemos hablado muchísimas veces sobre las metas, muchísimas. Pero ¿cuál es tu meta el día de hoy? Vamos a hablar de hoy. ¿Qué meta tienes hoy? Si tú tienes una meta a largo plazo, a mediano plazo, ¿cuál es tu meta el día de hoy? ¿A cuántas personas vas a compartirle hoy la información? ¿Cuál es tu meta? Y en estas metas viene precisamente la planeación, porque cuando no hay una meta fija, es muy difícil que haya una planeación. Entonces, te invito a que hoy que estamos compartiendo esto, comiences a anotar precisamente cuál es tu meta, cuál es la meta de hoy. Tienes que tenerla fija. El paso número 2 es elige los objetivos que te interesen. Y aquí nos vamos a enfocar en priorizar. Priorizar es muy importante. Miren, todos tenemos 1000 cosas que hacer. Todos queremos muchísimas cosas y eso está muy bien. Yo soy de las primeras que les puedo decir que me encanta despertarme antes y dormirme al final de todos porque quiero avanzar en muchas cosas. Pero ojo, a veces no podemos avanzar en todo lo que queremos porque nos hace falta priorizar. ¿Cuál es tu prioridad? Y aquí hay algo muy importante y les voy a dar un tip de planeación. Es importante que ustedes dividan 3 cosas. En 3 puntos. Van a hacer una tabla. En el primer punto van a poner lo que han estado haciendo. ¿Qué es lo que han estado haciendo o los avances que tienen en su negocio? Vamos a enfocarnos en Actives, en su negocio. ¿Qué es lo que han estado haciendo para Actives? En el segundo, vamos a anotar el presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para Actives, para nuestro negocio? Y en el tercero, ¿qué es lo que queremos hacer? Ojo, no vamos a hablar de nuestras metas nada más, sino de las acciones. Y en base a esto, vamos a poder priorizar. ¿Por qué? Porque si una de las cosas que yo quiero en el futuro es tener mis
10 socios, es ganarme el Club 500, es, entonces yo voy a ver qué es lo que he estado haciendo para ese Club 500 y qué es lo que tengo que hacer hoy. Es muy importante porque absolutamente todos queremos cosas, pero muy pocas personas toman esa acción y basan sus decisiones precisamente por esa motivación que tenemos a diario. Es importante que encuentres cosas, y aquí nos vamos al punto 3, que te interesen dentro de estos objetivos. Miren, todos hablamos de diferentes metas, todos hablamos de diferentes objetivos, todos tenemos diferentes motivaciones. Hemos escuchado en esta plataforma que habemos personas que queremos más tiempo, que habemos personas que queremos ganar más dinero, que habemos personas que queremos estar con nuestra familia, que habemos personas que queremos ayudar a otras personas. Y todos escuchan las motivaciones de muchas personas, pero ¿cuál es la tuya el día de hoy? ¿Cuál es la tuya el día de hoy? Que si cierras los ojos, si te das 2 minutos y cierras los ojos, ¿qué es eso que quisieras ver hoy en tu vida? ¿Qué es eso que anhelas en tu corazón y que sabes que Actives es una herramienta que Dios nos ha dado para alcanzarlo? ¿Por qué hablo específicamente de Actives como una herramienta? Porque sabemos que nada es casualidad y si estamos aquí es por algo, ¿verdad? Es por un propósito. Entonces, te invito a que encuentres esa motivación diaria, a que encuentres eso que te interesa impactar, eso que tú quieres ver día con día en tu vida. Algo que este fin de semana precisamente estuve analizando mucho fue precisamente lo que Dios ha hecho en estos últimos años, pero también lo que me ha permitido vivir desde niña. Todos los que estamos aquí, y lo platicábamos el sábado precisamente en la escuela, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Y esa historia es la que ha forjado nuestro carácter, es la que nos ha convertido en la persona que cada uno de los que estamos aquí somos. Algunos pueden decir, yo no tengo una historia tan dolorosa. Algunos pueden decir, yo tengo una historia muy dolorosa. Algunos pueden haber bloqueado muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que absolutamente todos tenemos una historia. Y esa historia es la historia que necesitábamos para llegar a donde estamos y es la historia que necesitamos para alcanzar lo que queremos. Siéntete especial por absolutamente todo lo que has vivido. Agradece por absolutamente todo lo que has vivido. Lo que ha sido fácil, lo que no ha sido tan fácil, lo que te ha hecho reír y lo que te ha hecho llorar. Porque eso te convierte en la persona que eres hoy. Y eso debe hacerte sentir orgulloso. Porque ningún proceso es más fácil que otro, ningún proceso es mejor que el otro. Todos los procesos son importantes. Y son para poder bendecir a otras personas con tu testimonio. Por eso, el cuarto punto es muy importante porque tenemos que hacer nuestros objetivos públicos. A veces nos da pena decir lo que queremos alcanzar. A veces nos da pena decir lo que hemos logrado al día de hoy, porque probablemente no es lo que queremos, probablemente no estamos en el punto que queremos estar, y decir lo que nosotros queremos hacer, decir nuestra meta, ¿qué creen? Nos compromete con los demás a hacer lo que esos días que nuestra motivación no está tan arriba, no queremos hacer. Entonces, ¿qué sucede si hoy yo no quiero dedicarle tiempo a mi negocio? Si hoy yo pienso, no tengo ganas, no tengo, y yo decido irme con la desmotivación en vez de tomar acción. Cuando tú escribes y compartes públicamente tus metas, esos días que no tienes una motivación para tomar acción, te van a empujar, te van a hacer, porque da un grado de responsabilidad, te van a hacer sentir como que, bueno, ya lo dije, lo tengo que hacer.
Y eso nos va a ayudar a marcar un progreso. Y eso nos va a ayudar a que tú mismo puedas ir documentando un progreso. Miren, les voy a platicar algo. Cuando ustedes comparten una reunión, así sea con una sola persona, un Zoom, algo, ¿hay motivación para los demás? Sí, pero sobre todo para ti. Sobre todo para ti, porque estás documentando un proceso el cual te va a llevar a las metas, a alcanzar las metas que tú quieres. Divide tus metas. Sí, por eso precisamente en este cuadro que les digo, en donde vamos a anotar lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo y lo que queremos lograr, entonces ahí vamos a ver lo que tenemos que hacer el día de hoy para alcanzar esas metas. Tenemos que marcar actividades diarias y utiliza recompensas para ti mismo. Mira, si hoy te pones muchas metas, si hoy te pones, ¿sabes qué? Ayer fue domingo y estuve todo el día con mi familia y estuve, que por cierto, felicidades a todos los papás y a todas las mamás que son papás también. Entonces, hay una situación que nosotros muchas veces no nos recompensamos a nosotros mismos porque decimos, bueno, era mi obligación. Y esto es cultural, ¿eh? Al menos aquí en México decimos... a mí me decía cuando sacaba 10, ¡ah, felicidades, qué bueno, pero es tu obligación! Porque nosotros ya te damos la escuela. Bueno, sí, y así crece uno, pues sí, es mi obligación, pero ya cuando estamos más grandes y hacemos las cosas por obligación y sabemos que ya tenemos opción de decidir si queremos o no queremos hacerlo, entonces ahí baja un poco nuestra motivación, pero ¿qué sucede si te recompensas? Utiliza una recompensa para ti. No te voy a decir que diaria, o si quieres diaria, está bien, pero si puedes, una recompensa semanal a ese trabajo que hiciste, es maravilloso darte esa recompensa. Esa recompensa puede ser, no sé, para las mujeres, por ejemplo, de que nos damos nuestro tiempo de irnos a hacer las uñas, o de ir a comprar algo, o de ver una película, ¿no? Para los hombres, un espacio que quieran para ellos mismos, pero la situación aquí es darnos un tiempo de recompensa para nosotros, un espacio que nos ayude, un regalo para nosotros mismos que podamos darnos por haber alcanzado nuestras metas, por haber alcanzado esos objetivos que tenemos diarios y que realmente nos van a llevar precisamente al objetivo que queremos. Y bueno, el combustible de la motivación es el reconocimiento, y esto lo vamos a hacer precisamente, reconocer nuestro trabajo con ese regalo, con ese reconocimiento que vamos a hacernos de manera mensual. Pero la gratitud expresada con palabras motivan los corazones. Quiero que hoy te lleves un corazón motivado, que hoy voltees a ver para atrás y veas todas las circunstancias que has vivido y que Dios te ha permitido sobrepasar para estar el día de hoy acá. Y podamos enfocarnos en agradecer de corazón y el saber que tu propósito está cada vez más cerca porque estás hoy aquí y porque has superado muchísimos obstáculos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente y maravilloso día y nos vemos en la cima. Vamos todos para allá juntos. Dios les bendiga muchísimo.